gente que veis mis vídeos, ¿cómo estáis? Pues hoy, en esta tarde, porque ya son las 2 y algo, os voy a grabar como la reseña de Cuando la luna llora, escrito por Chiqui Fabregat. Bien, este libro, ¿de qué trata? Bueno, trata sobre Cora. Pues que cuando su abuela muere, pues que su abuela, pues queda a Cora, cosa obvia, pues como queda un libro como regalo de cumpleaños, como pues un poco con prisa, porque es que faltan 2 meses para que sea el cumple de Cora. Pero es que este regalo es como un libro antiguo. Entonces, pues que su abuela le dice que tiene pues que cuidar ese libro con mucho cuidado. Entonces, pues que la abuela, pues que ella pues antes de morir dice, pues como que quiere volver otra vez, pues que pues, ya pues ya ella pues que su casa, que quiere volver a Cova Negra. Porque es que Cova Negra fue el pueblo que dejó cuando era joven, en el cual la, pues como que la llamaron bruja. Entonces cuando van a ese pueblo a lanzar ahí las pues que cenizas, pues ella pues que ella pues que es abuela, pues que pues ya pues que ya van al río a lanzarlas, y ella pues ahí se encuentra un cadáver de un hombre que ya como eso está muerto. Pues como que ya a pesar de eso, pues que los padres de Cora deciden que es muy buena idea pues como que irse a vivir a Cova Negra. Pero ese Cora pues que descubre pues que en ese pueblo hubo como unas muertes extrañas, desapariciones, vamos, que ya que en ese pueblo han como ocurrido cosas muy turbias. Cora luego, pues cuando llega al pueblo, empieza como que a tener pesadillas, como que muy lúcidas. En las que una mujer le dice que huya, y pues porque si tiene pues que protegértela, pues que se tiene que protegértela, pues que ella pues cree que era pues que era bruja mala. Y pues también esta mujer pues que le dice que es su sueño para pesadilla, pues que ella pues creo pues que la luna como que en cierta forma le va a proteger. Y pues que resulta que este pueblo como que tenía un pasado un poco oscuro, porque esto estuvo bastante marcado por la brujería. Porque es que resulta que hasta este pueblo tiene una casa que pues que dicen pues que como estuvo queda pues como que estuvo habitada por brujas, ahora esa casa está como que encantada. Y pues como que este pueblo tiene una mala fama, pues que hubo brujas, como que este pueblo está maldito. Además de que la abuela de Cora también tiene como que un pasado un poco secreto, pues que de ella, pues que Cora que no tenía ni idea. Luego también este pueblo, pues que la gente que vive en este pueblo, porque son 4 gatos, pues que también tiene sus propios secretos que no, pues que nadie quiere que se sepan. Entonces este libro como que se centra pues que como que en esa especie de investigación que hace Cora para pues que conocer tanto el pasado de su abuela como también el pasado pues que tiene este pueblo pues que maldito. Aparte también como que se mete por medio el misterio de pues que de quién era ese pues que de quién era el pues que de quién era el cadáver de ese hombre que apareció en el río. Ahora voy a decir los pros.
A mí pues que es que pues que yo tengo el guión. Los pros a mí me encantó, que pues que este libro tiene como un toque de misterio, magia, fantasía, macabro oscuro, ¿sabéis? Porque es que pues que como que mezcla la temática de el típico pueblo que a cuatro gatos pues que está maldito, a junto con la temática de brujas, que a mí me encanta. Entonces como que tiene este toque oscuro porque hay como estas leyendas de pueblos que son como que, pues, que ya pues bajo la temática pues de brujas. Que a mí pues que estos, pues que ya pues como que estas mezclas tan como que tan macabras me encantan. Ella también pues que me encantó pues que en este libro hay como que bastante simbología, mitología. Como que pues que pues que pues como que este libro nos cuenta también pues que como que bastantes historias pues como el de que de dioses, diosas, brujas, como que un elemento como pues que de fantasías, superstición. Bastante, pues como que está bastante marcado. Porque también este me gusta, porque pues que porque nos muestra el contexto socioeconómico de Cora y su familia. Porque es que Cora vivía antes de pues mudarse a Agua Negra, vivía pues en Madrid. Entonces pues que ahí Cora vive pues que su padre está en paro, su madre pues que está con trabajo, pero que su sueldo que no le da para como mantener un nivel de vida decente en Madrid, porque es que Madrid es muy caro. Pues que luego, porque también nos muestra como que el precio de alquiler del piso donde está Cora con sus padres sube cada año. O sea, pues que vemos pues que el paro, la precariedad laboral, junto a la subida de los tantos alquileres, como en toda España. Entonces yo que muestra bastante el contexto socioeconómico, pues que ya pues que la crisis, pues que ya es, como que ya sale todo de ella, de que pues que cada vez hay más ricos y pues que los pobres son cada vez más pobres. A luego también me gusta pues porque muestra como cuál es la, pues que cuál es como la realidad, pues que de muchos pueblos de España, porque es que hay pueblos que casi no hay habitantes, pues ya pues que son pueblos que están muriendo. En la que entonces nos muestra como que esa visión de la pues que famosa España vacía. Ego también que me gusta el toque cómico del padre. Porque es que el padre de Cora tiene como que comentarios racios, a veces pues como que te hacen reír. Entonces como que es el típico, como que es el típico alivio cómico que hay siempre en las, pues, que las series. Pues aquí pasa igual en este libro. Algo también me gusta Raúl. Que Raúl es un chico pues que conoce en ese pueblo porque está ahí pues que llega con su madre solos los dos. Porque Raúl me gusta porque es más interesante, que más culto, no es tan tonta como Cora, como que no, a ver, pues, como que, a ver, como que Raúl no es, como que no es un, pues que no es profundo, pero sí tiene más coco que Cora, que también más eso, por cierto. Entonces, Raúl no es una, pues que no es una, que no es una obra de arte como personaje, pero está mucho mejor hecho que Cora, francamente. Aunque tengo que decir que no me gusta esos, porque a veces Raúl tiene esos comentarios pervertidos que no me gustan nada, que aparezcan en un libro, es que no me gustan. Ahora voy con los contras, que también tengo unos cuantos. Agua, perdón. Vale, ahora voy con los contras. ¿Qué contras? La portada es más fea que pegar a un cura. Esta portada es fea. Porque es que, porque
que es que yo no sé qué tener. He de ver que de como estos libros para típico, que como es de eso, bachiller, siempre hacen estas portadas muy feas. No como que tengo de, pues, que me tengo en tapadura, que pues que ya que de joven normal, que no es para como para como para la ESO ni nada, que son portadas muy chulas, pero en cambio me hacen esta que es un espanto. Y es que no, yo es que yo entiendo que nace pues como que eso que diseño. Ah, luego, compras, también tengo que hay un Instalove muy forzado. Porque esas dos personas se conocen de semanas, que nunca en la vida, pues que se porque pues, nunca en la vida que se pues que se habían visto ni hablado. Y pues que una parte que las 2 semanas ya pues como que quiere acariciarle la cara. Tío, tía, lo que seas. Que la conoces, que le conoces de hace 2 semanas. Ya le amas tan rápido que esto no es Disney. Que esto no es como con la Bella Durmiente, que la conocen de horas, pues que se pues que enamorado. ¿Vale? Ah, luego, porque en mí que este romance que faltó a mucho desarrollo, luego también que fuera algo más complejo, porque en otro que cueste tanto hacer un romance juvenil, como pues que es este libro, pero que tenga, que tenga algo más de fondo que no sea, pues que te conozco 12 semanas, pero es que quiero besarte la cara. A luego, Cora. A ver, Cora, que también es que también es otro tema aparte, Cora. Cora, que me pareció la chica más simple en el mal sentido. Porque es que piensa fiesta y amigos, nada más. A ver, que no piensa que en el dinero. Pues que no piensa que en el dinero. A ver, porque no piensa tampoco que sus padres no llegan a fin de mes. Piensa, ay, es que mis amigos, ay, pues que de verano. Chica, que no ves que tus padres están en una bastante, ¿vale? Pues que como que situación económica, pues como que irse a ese pueblo es una forma, pues como que de, pues que más dinero, pues con una mejor calidad de vida, digo yo. Que ahora me pareció, es que para mí es muy egoísta. Junto también, aquí es un poco corta, porque es que en el libro, pues que ya por, por X cosa, entra a buscar, pues como que datos a Google. Ah, pues que entra en una página web que en inglés, ¿vale? Y sí, pues que sabes que, pues que no sabes inglés, no pasa nada, normal. Pero es que dice, ay, es que como no sé inglés, ¿cómo que paso de esta web? Chica, hay una cosa que se llama Google Traductor. Lo copias, pegas y traduce, aunque sea una traducción chapucera. Pero es que traduce, ¿para qué vas a pasar? ¿Por qué vas a pasar esa web sí, pues como que sí puedes traducirlo? Es que yo a Cora la veo muy simple, corta y tonta. No me gusta Cora, que más egoísta también. Ah, luego, tampoco me gustó pues que esta autora como que te quedara a después de Cora como pues de unos crueles, egoístas, unos tiranos, como que hace quedar con los padres como que son los malos malísimos, solo se preocupan por el dinero, por dónde van a vivir, y se van como que a tener una buena calidad de vida, nada más. Y pues que esta autora, pues que ya, pues que los ponen como si fueran unos egoístas. No me gustó esa parte. Ahora voy a hablar sobre el misterio. Ese misterio tiene una parte bastante, pues que ya pues que va a ser realista, pero porque también tiene el cabrete como más oscura, pues de brujas, tétrica, macabra. Entonces como que me gusta que ese misterio tenga esa parte más como que ya realista, pero también tenga ese factor oscuro. Porque es que aunque este misterio sea como más plano, siempre esta parte oscura, porque ya ella pues que de brujas,
siempre está presente, y eso es una cosa que me encanta. Ah, luego, porque también me gusta, pues, que el malo, el villano, no es, es que justamente no es el que tú, pues, que crees que va a ser. Porque es que quien es el malo lo dice al final. Entonces, pues, como que mantienen ese como que misterio siempre hasta el final. Entonces, todo es como que, entonces tú te haces tus ideas, pero es que ninguna de ellas va a ser. Entonces, como me gusta que este libro me pudo como que sorprender que en ese sentido. Y luego también porque me encantó el final, porque queda como un giro que hace que tenga un corte más de fantasía, porque como que más de magia. Y pues que luego, pues que al final, claro, ella, porque ya, pues que... Que tú nunca te esperas, pues que las inclinaciones de por qué es lo que hace el malo, como que está todo en oculto, que me encantó, que hace pues que todo sea como que más sorprendente al final. Ah, luego, ahora voy a hablar pues de historia. A ver, es ágil, rápida de leer. Yo me leí en 3 días cuando iba, pues, que en el autobús, pues que como que atrapa, entretiene bastante, pero es simple. No te esperas tú aquí, pues que tú aquí no te esperas y no te esperes una historia súper compleja de misterio con brujería, con el, pues que ya con un sistema pues de poderes, no. Te plantea como un misterio con un escenario mucho más pues que macabro, por lo que pues que ya pues que por este pueblo maldito y pues que todo el trasfondo pues de brujas, pero como que tampoco es muy complejo este mundo de brujas, pues que lo nombran, pues que lo, pues ella como que luego que explicar un poco su origen, porque tampoco hacen como una que la red de brujas, pues que tampoco muy complejo. Entonces, como que el misterio y pues que el tema pues de brujas tampoco es una cosa para que te quemas mucho la cabeza. Te sorprende, te atrapa, sí, pero es una cosa súper compleja. Tipo, yo que sé, tipo, que una, tipo, que sé, que un escritor que está años, pues, que ya que con libro, pues, de brujas, no. Está bien para juvenil, sí, pero que creo que ese para adulto no tiene ese nivel, pues como de complejidad. Entonces, pues, si queréis un libro para leer, en plan cuando estéis muy estresados, cuando tenéis poco tiempo, porque estáis con trabajos, que exámenes, parciales, y porque queréis ya, porque un libro de misterio, pues con toque macabro, pues con una maldición, o pues que brujas, está muy bien, está chulo. A mí pues sí me gustó, pero es una obra de arte. Pues que de brujas, no. A mejores, sí. Entonces, a mí me gustó, me encantó, no. Creo que también para si estáis muy estresados y tal, no tenéis tiempo para leer, sí. Pero si buscáis uno más complejo sobre brujas con un pues que ya con un aquelarre mejor hecho y tal, hay otros mucho mejores que este, francamente. Entonces, creo que es todo por hoy, esta reseña. Espero que os haya gustado y pues nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.